Un beso a los Yahshua Mashiach, Abba, Beba Kashale, Daber Ruaja Kodesh, Lo Daber Melidadam, Toda Kaba, Bakados, Omen, Beomen. Sheve Bakasha Ajin, siéntense por favor, amados Ajin. Una vez más, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas gozoypaz.mx, yacoswell.net en inglés, también la página sinjatorah.org, nuestra radio Sinjatorah y el canal de YouTube Shalom 132. Todo el material es gratuito. Puede usted bajarlo, copiarlo y así regalarlo. Vamos a terminar el tema de Ahavá. El tema de Ahavá es el amor. Es amor y es uno de los atributos de nuestro Elohim, amado Sahim. Por eso tú y yo estamos acá, por su amor. Por su amor nos rescató. Por su amor estamos acá guardando Shabbat, por su amor. Decía yo en la última ocasión, hace 8 días, que los romanos y los griegos de ese tiempo, de hace 2000 años, y si no es que un poco más, ellos pensaban que sus dioses codiciaban mujeres, o más bien en la mitología, codiciaban mujeres, y entonces todo el tiempo se la estaban maldiciendo a los hombres aquí en la tierra. Entonces Shaul, Rav Shaul, mal llamado Pablo, él trabajó mucho con ello. Pero decía yo, para recapitular nada más la idea, que eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy con las dichosas vírgenes o los santitos de la iglesia católica romana, donde si no se cumple una manda, el santo se enoja o la virgen se enoja, manda una maldición y hasta los puede matar. Entonces, lidiar, por así decirlo, con todo ese tipo de pensamiento es algo duro, pero para el Ruajacodes no hay nada imposible. Ahora, el amor en sí de Yahweh es que se ocupa de nosotros. Si quieren anotar nada más las ideas esenciales, se ocupa de nosotros. Es como el papá en una casa se ocupa de la mamá, se ocupa de los hijos, que estén bien, que tengan buen vestido, buena alimentación, buena educación, buenos principios, buenos modales, etc. ¿Qué no será el Abba Kadosh desde los Shamaín? Él nos bendice, nos protege, nos guarda, nos viste, nos da de comer. ¡Aleluya! Él procura siempre nuestro bien. Que muchas veces las personas busquen el pecado y busquen una paliza del Eterno, esa es otra cosa, pero el Eterno está dispuesto siempre a bendecirnos. Ahora, si un padre no se preocupa por sus hijos, ¿qué clase de padre es? Si no se preocupa por la esposa, por la alimentación, por el vestido de sus hijos, ¿qué clase de padre es? Bueno, eso es aquí en la tierra, pero nuestro Abba Kadosh en los Shamaim, él no es como un padre de la tierra, él da todo. Él da todo, él da todo tipo de bendiciones. Ahora, cuando hay un buen papá aquí en la tierra y alguien de los hijos está angustiado o tiene problemas o está preocupado por algo, el papá interviene. ¿Cuánto más el Abba Kadosh interviene en nuestros problemas, en nuestras angustias, cuando estamos pasando una prueba, etcétera, 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 etcétera? Entonces, la respuesta en sí a todo lo que hemos venido estudiando de qué es el amor es que el amor lo es todo. Definió Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, en el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora, nosotros somos hijos del Abba Kadosh, entonces somos Israel. Israel tiene un papel, digamos por así decirlo, un privilegio entre las demás naciones, porque nos tomó por hijos. Ahora, está la tribu de Judá y de Benjamín, allá en Israel, en Eres Israel, y en algunas comunidades judías como Nueva York, México, Argentina, una de las más grandes, etc. Pero la casa de Israel, que estamos regresando a nuestras raíces, o que ya regresamos a nuestras raíces, somos parte de esa promesa de protección y de bendición. Esto es muy importante, esto es mucho, muy importante. No quiere decir que el Eterno no bendiga a las demás naciones, pero con Israel tiene un trato especial. Así como bendice, castiga. Repite conmigo, así como bendice, castiga. Si uno transgrede, su Torah. Ahora vamos por favor a Lucas 15, vamos allá, todo ya está grabado, el Brijad Hashah. Vamos allá, amado Sahin, por favor, a Lucas 15. Y vamos por favor a ver el verso 10. Entonces,
En los últimos días hemos ministrado a los ancianos y un servidor y los Rohingya allá en otras partes del mundo a mucha gente que ha venido de las garras del diablo a los brazos de Yahshua HaMashiach, de las tinieblas a la luz admirable de Yahshua HaMashiach. Entonces hay fiesta en los Shamaim. Lucas 15, verso 10. ¿Sí lo tienen? Así os digo que hay gozo delante de los malajín de Elohim por un pecador que se arrepiente. Entonces, el gozo, decía yo en la explicación de Gilel en el Brihad Hashá, en la página gozoypaz.mx, es que el gozo está delante de los malajim. Entonces, ciertamente se gozan los malajim, los ángeles, pero quien se está gozando es el Abacadosh. ¿Sí quedó claro para los nuevecitos? ¿Sí quedó claro para los nuevecitos? ¿Cuántos nuevecitos hay? Ni uno allá atrás. ¡Aleluya! Entonces dice, analicemos. Así os digo que hay gozo delante de los malajim de Elohim. Se refiere a Yahweh mismo. Por un pecador que se arrepiente. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar más y más y más y aún más. Ahora, Elohim siente alegría. Él siente gozo por su amor. Por su mismo amor nos salva. Vamos a Judas, por favor. Y esta carta está desde hace ya tiempo en la página Gozo y Paz. Vamos para allá, Judas, amados. Vamos para allá. Aleluya. Judas solamente tiene un capítulo. Judas 24 y 25, amados Sahim. Entonces, él tiene gozo por el amor con que nos salva. No sé si, o sea, en él es todo gozo. Bendito es él. Así debemos de ser nosotros. Aleluya. ¿Sí tienen Judas? ¿Tienes la Biblia? ¿Tienes la Tanaj? Aleluya. 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su cabot con gran alegría. ¿Te das cuenta? Es con gran alegría. O sea, está hablando de que le da gozo al Abacadosh que nosotros seamos salvos. ¿Quién puede entender eso? Al único y al sabio Elohim, nuestro Mashiach, sea todo esplendor y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, por siempre, el Olam. Entonces, la idea es que con el amor que nos salva, con ese mismo amor, pero el Eterno le da gozo, le da alegría salvarnos. Lean por favor el verso 24, amados. Amén. Con gran alegría. Aleluya. Es decir que a veces no se expresa el gozo para el Eterno, pero Él está gozoso por salvarnos. Cuando yo entendí esto, entonces, si entendemos esto, entonces tenemos un papá a todo dar. ¿Es así? Ahora vamos a Efesios, amados Sahim. Vamos para allá. Efesios 2, verso 4. Por su gran amor, el tema es Ahavá, 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 amor, amor, amor. Bendito es el Abacadosh. Efesios 2, 4. Cuando lo tengan me dicen un amén gozosos. Pero Elohim que es rico en rajem por su gran amor con que nos amó. A ver todos, amén. Ahora, entonces, hay gozo en él por salvarnos. Que se goce el, que se note el gozo en ti porque eres salvo. Si él se goza porque nos salvó. ¿Me doy a entender? Si Él se goza porque nos salvó, ¿cuánto más nosotros, que somos indignos? Repite conmigo, Él se goza. Fuerte, Él se goza porque nos salvó. ¿Cuánto más nosotros demostremos el gozo a Él? Aleluya. Amén. Ahora, éramos pecadores y nos amó. No nos amó ahora que ya guardamos Torah, nos amó desde antes. Vamos a Romanos 5. Vamos para allá. Romanos 5, 8. Vamos para allá rápido, amados Sahim. Porque si no, entonces, ¿quién sería salvo, verdad? No te ama a ti porque ya usas talit, te amó antes. No te amó a ti, Ajot, porque ya vistes
con tu mitpajad y tu vestido recatado, te amó antes. Ese es el amor de Yahweh. Si tienen Romanos 5:8, mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach Yahshua murió por nosotros. ¿Todos? Ahora, si nos amaba, Él nos ama. Es que el amor del Eterno no es como el del humano, que se pone condiciones. El Eterno pone condiciones en cuanto a la santidad. El humano pone condiciones para su propio provecho. Pero cuando se aprende a amar como ama el Eterno, es otra cosa, aunque la gente no lo entienda. No lo van a entender. Tú sí lo entiendes. En Bereshit 17 vimos el pacto que Yahweh hizo con Abraham Avino, la Brit Milá. Eso es parte de su amor. Y el cristianismo lo rechaza. El pacto de circuncisión es para que Abraham se sometiera a la autoridad de Yahweh. Entonces Yahweh sería su Elohim. ¿Yahweh sería su qué? Es igual para todos nosotros como varones que entramos al pacto de Brit Milá. Para las mujercitas estar guardadas en Kedusha, en santidad. Entonces, a ver, explico. El pacto de Brit Milá es un pacto de amor. Y el cristianismo lo rechaza. Pero aquel que tiene el Ruach HaKodesh realmente y no tiene un demonio ministrándole, acepta el pacto de Brit Milá, porque es un pacto de amor. Es decir, es la manera como el Eterno, entre tantas cosas, va a reconocer a su pueblo, que esté en sus pactos. Eso ya lo ministramos y está el tema de Brit Milá en la página gozoypaz.mx. Ahora, todo esto nosotros, si lo traspolamos al matrimonio, ya yo había ministrado que el Eterno aborrece la fornicación, aborrece el adulterio, aborrece todo lo que es traición. Él quiere que nosotros seamos fieles. Entonces, el matrimonio es un pacto, igual, es un pacto. Por eso se usan galgalín, las ruedas, los anillos. Entonces, nosotros, si entendemos, los que somos casados, cómo debemos de amar a nuestra esposa con bendición, con respeto, etcétera, etcétera, ayudándola en todo, porque así el Eterno ayuda a la Kehilá. Vamos a Gálatas, por favor, y dentro de 8 días voy a ministrar sobre la carta que más conflictos crea, es la carta de los Gálatas. Y van a quedar muchas dudas, eso espero, resueltas. En Gálatas capítulo 3, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un amén, amados. Ajín dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A ver todos, amén. Ahora, el amor de Yahweh tiene que ver con la rajem, con la gracia. Entonces, vamos a ir anotando, eso sí le pido que lo anoten, vamos a ir anotando cómo el Eterno nos demuestra su amor y cómo nosotros debemos de entender cómo Él trata con nosotros. Número uno, la gracia, es decir, la rajem de Elohim sirve para perdonarte. Ahora, ponlo para ti. La rajem del Eterno sirve para perdonarme. Y es por rajem que nos perdona. Repito, no nos ama porque estemos guardando Torah. No, no, sí nos ama por eso, pues, pero vamos, siendo pecadores nos amó. ¿Sí? Cuando lo ofendíamos más, tú y yo nos amó. Ahora, es muy diferente que una persona ya guarde Torah y de repente adultere espiritualmente e idolatre. Eso es otra cosa. Entonces, ¿para qué sirve la gracia, la rajem de Elohim? No se oye. Los varones. Anoten. Su poder. Su poder. Para dirigirte, o para dirigirme, ponlo personal, amado Aj. Su poder para dirigirme,
Él me dirige en la vida. ¿Vamos bien? Porque es parte de sus atributos. Anote el número 3, su bondad para aliviarte. Hesed, bondad, su bondad para aliviarte. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Su gloria, pero para los nuevecitos, pero su esplendor, su kavod, si quieren ponerle gloria, vamos, porque si no, muchos de los nuevecitos no te van a entender. Su gloria, o su esplendor, o su kavod, para coronarte. Y miren lo que hablábamos ayer de la mujer con la corona, ¿de acuerdo? A ver, ¿para qué sirve la gracia, la rajem del Eterno? Su poder, su bondad, su gloria. Ahora, fíjate, todo eso está actuando ahorita mismo en ti. Todo eso, todos esos atributos en sí que constituyen el amor, eso está actuando en este momento en cada uno de nosotros. Aquí y allá, en los ajim y en las agayot. Está ahora, en este mismo momento está actuando eso, de parte del Abba Kadosh. Entonces, ¿qué conclusión podemos dar? Sí, el Eterno es muy bueno, sí, claro que es bueno. Pero yo sacaría una conclusión más allá para sanidad. No te quejes. Con todos estos cuatro que acabamos, estos cuatro conceptos que acabo de explicarte, no te quejes. Entonces anota ahí, por lo tanto, no me quejaré. No me quejaré. ¿Por qué? Porque fuiste perdonado. Él te dirige, Él te alivia, Él te corona. ¿De acuerdo? Ahora, en la rajem también implica el proveerte. Si quieres agregarlo, en la rajem también implica el proveernos. Nos provee de alimento, nos provee de salud, nos provee de protección, etc. Entonces, a ver, si el amor de Elohim se representa por su poder, por su bondad, por su rajem, por su gracia, etc., por su rajem en sí, bueno, ok, y estamos bendecidos y hemos comido y nos ha provisto, etc., no tenemos que quejarnos. Porque el que se queja es como si le dijera al Eterno, has sido descuidado conmigo, has sido descuidado, imagínate qué blasfemia. No puedo decir el nombre aquí, ¿no? Pero voy a ponerlo así. Es como si se dijera, Dios, has sido descuidado en lo que te corresponde para mí. No, eso sería una blasfemia. No nos ha abandonado. Ni nos abandonará. Ahora, entonces, tú pusiste en tus apuntes, por lo tanto, no me quejaré. Creo que sí, así lo pusiste. Ahora, entonces, tú no tienes que estar descontento, sino contento. Anótalo. Por lo tanto, no me quejaré. Por lo tanto, no estaré descontento. Por lo tanto, se me tiene que notar. ¿Cómo se va a notar que una persona realmente está agradecida con el Abba Kadosh? No tiene miedo ni está deprimido. No temeroso, no estás temeroso ya. Ni tampoco tienes depresión, porque eso es para gente que no conoce a Elohim. A ver, vamos a hacer un repasito, a ver. La gracia de Elohim, ¿para qué te sirve? No se oye, a ver, fuerte. Su poder, su bondad, su rajem, pero también para proveerte, lo agregamos después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no. Por lo tanto, pero lo que sigue, por lo tanto, entonces no temeroso ni deprimido. ¿Sí? Es que esa es la clave de todo. Cuando una persona se queja, es porque le está diciendo indirectamente a Elohim que lo ha abandonado. Elohim no nos abandona, hombre. Él es amor, él es un buen papá.
Él no es como nosotros, aleluya. Él no descuida a sus hijos. Él es un buen padre. Amén. Él nos provee. O sea, yo lo veo en el consultorio y me dicen las señoras, fíjese usted, doctor, que mi esposo a veces me bota el gasto, a veces no me da, me da la mitad, trabaja y groserías a la pobre señora, etcétera, etcétera. Es obligación de trabajar, pero no lo entienden ellos. Ahora, ese papá está mal, no tiene amor, no tiene sentimiento, no tiene nada. Pero el Abacados no es así, el Abacados es el Todopoderoso. Lo acabamos de leer. Él se goza porque nos salvó. Él se goza porque nos salvó. Y como hoy comprendes que un salvo no exalte con todo su corazón, su alma, su mente y su ser. ¡Aleluya! Ahora, muchos, por ejemplo, me hablan por teléfono o pasan a la oficina, Rue, como que me estoy enfriando. ¿Pero por qué se enfría? Si tiene todo esto. La gracia del Eterno, el poder, etcétera, tiene todo eso. ¿Por qué se enfría? Porque Él quiere enfriarse. Pero el Eterno no lo está orillando al pozo del abismo, ¿verdad? Ahora, anota esto. Te va a servir porque me vas a ayudar a ministrar a otros. Por lo tanto, no me enfriaré. Te dije que íbamos a poner muchos por lo tanto. Aleluya. Ahora, no nos enfriamos, no lo noten, hermanos, ahí, no nos enfriamos, ni estamos descontentos, ni estamos ni temerosos, ni deprimidos. Les voy a decir el por qué. Porque el Eterno tiene todo mi corazón. Es eso, esa es la clave de todo. Ahora, anótalo si quieres y resumimos así, amados, ahí. No estoy descontento, anótalo, o descontenta para la Sahayot. Ni temeroso o temerosa, ni deprimido o deprimida, ni desconfiado o desconfiada para la Sahayot. No desconfiamos de Yahweh, no desconfiamos de Yahweh. Él provee, Él bendice. ¿Es así? Vamos, si nos quedamos acostados todo el día en la cama, pues no, hay que salir y trabajar. Pero en sí, Él nos bendice, ¿así es? Ahora, es que viene una época muy difícil, amado Sahim. Si ya la estamos viviendo, que hay violencia, etcétera, mucha gente está perdiendo su trabajo. Ahorita los laboratorios médicos están, de por sí ya lo venían haciendo muy fuerte, pero ahora más, están despidiendo cantidad de gente. Están despidiendo cantidad de gente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí en México. Ya los medidores son por medio de un chip, por así decirlo. Entonces, la lectura ya no tanto la va a hacer una persona que vaya de calle en calle. También va a haber muchos despidos en eso. ¿Sí? Lámina. ¡Aleluya! Pero vamos, tú no tienes que estar ni temeroso, todo acaba, ni desconfiado, nada, porque Yahweh nos sustentará. Nos va a sustentar. Ahora, una pregunta, o sea, si yo no tengo temor, no estoy desconfiado, no estoy deprimido, hay muchos problemas a veces, y después vamos a hablar de eso, los problemas, porque hay gente que me dice, vine al mesianismo y yo pensé que ya no iba a tener problemas. No, sí, hay muchos problemas, se aumentan. Abraham tuvo muchos problemas, Isaac, Jacob, el rey David, Moshe antes, todos tuvieron problemas. Los problemas son pruebas y las pruebas nos hacen crecer, eso dice la Tanaj. ¿De acuerdo? Sí, es que mucha gente, por ejemplo, me hablan varios roim de varios partes, Roe, tengo aquí unas almas, ellos dicen que pensaron que no iban a tener ya problemas. No, no es así, estamos malentendiendo la Tanaj. Ahora, dije que entonces, a ver, no estoy temeroso, no estoy deprimido, porque el Eterno tiene todo mi corazón. Ahora, pregúntate, ¿por qué estás temeroso? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás desconfiado? O sea, ¿por qué tienes miedo? Porque Elohim no tiene todo tu corazón. Si tú le das todo el corazón al Abacados, Él te bendice y te provee de todo. Y no vas a tener temor.
Aleluya. Ahora, anoten esto en forma de pregunta. ¿Por qué Elohim no tiene todo mi corazón? Yo estoy seguro que hay Kadoshim y Kadoshó que ya le entregaron todo el corazón al Abacados, pero ¿por qué Elohim no tiene todo mi corazón? Sí, anótenlo así, amados Ajim. No nos esperábamos este calor. Yo salí con saco ahorita pensando que hacía fresco y parezco un tamal ahorita. No sé si se entienda ya. O sea, esos cambios de clima, a ver si tiene un poquito de rajem de la Sahayot, ahora le está tocando el sol a ellas. Es lo que platicábamos ayer, lo que platicaba el Aj sobre las eclípticas, etcétera. Va variando, va a ir variando después del sol más, etcétera. Es así, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué anotaste en forma de pregunta? Amén. Bueno, a lo mejor sí lo tiene, pero para los que no, vamos a aprender. Entonces, es como un pastel. ¿Qué tanto le corresponde de eso, de tu vida al eterno? Pero cuando una rebanadita nada más la tiene el diablo, entonces hay temor, hay miedo, hay angustias, está desconfiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él es un buen papá. Él no te ha abandonado. Tú le has abandonado en ocasiones. Entonces, a ver, repasemos. La gracia de Elohim me sirve para... Aleluya, por esa vivacidad. Vamos, hasta me contagias. La gracia de Elohim sirve para... Su poder para... Su bondad para... Su rajem para... Entonces, por lo tanto... A ver todos, por lo tanto... No me quejaré. Y por lo tanto, ¿anotaste otro por lo tanto? ¿No qué? ¿No me vengaré? No, eso ya. ¿No me qué? No les entiendo. Menos. A ver uno, Isaías. Aleluya. Aleluya. A ver ahora todos. No, pues no se entiende hasta acá. No crean que los estoy vacilando, no se entiende. No me enfriaré. Y no se enfría uno y sigue en Kedushá. Aleluya. Este mundo es una lucha tremenda contra Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. La lucha, la victoria es de Yahshua. Y si nosotros estamos en Yahshua, somos más que vencedores. Amén. Vamos después a entrar a las cartas. Van a ver qué bonito es estudiar las cartas. Porque es Torah viva. Ahora, vamos a Primera de Yohanan, amado Sahim. Primera de Yohanan 4. Es el amor, es el amor, es el amor. Aleluya. Primera de Yohanan 4, verso 11. Cuando lo tengan, me dicen, no me engozosos. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A ver todos, amén. Esto está precioso, ¿no? ¿Sí es así? Está hermoso. Ahora, amarnos es, no, lógico, es no hacer la Shon Hará, no abusar de los ajim, ser justos en todos los tratos, que ya lo hemos ministrado bastante porque está en la bendita Tanaj. Pero si tienes todo eso, o sea, si tú, el Eterno te da todo lo que explicaba yo, su gracia, su bondad, su poder, todo eso, Él te da. Pero tú te sientes incompleto porque quieres estar incompleto. Pero si tú le das todo el corazón al Abba Kadosh, no tendrás miedo, no tendrás temor. No tendrás nada de eso. La depresión es para los que no conocen a Elohim. Hasta aquí concluyo entonces con el tema de Ahavá. No nos vamos a desconectar. Y quiero compartir, vamos a hacer un lapso aquí. Shalom.
Y quiero compartirles algo de la parashá de esta semana. Entonces, a ver, ya acabamos el tema anterior. Toldot, que quiere decir generaciones. Vamos a aprender algo rapidito, bien bonito. Pero no se te olvide lo anterior. Y practícalo. Amén. No creas que, vamos, si llegas con un dolor de cabeza, no me vengas. No, imagínate, los pobres pacientes. Pero no me refiero a ese tipo de quejas, sino quejas espirituales que no tienen sentido. Bueno, toldot. Toldot quiere decir generaciones. Es que quiero enseñarles algo bien bonito. Bueno, todo es hermoso en la bendita Tanaj. Que tiene que ver con el tema que acabamos de terminar, por eso lo quiero empalmar. ¿Sí? Aunque si quieren, entonces, si no lo editan o queda en un solo tema, como ustedes gusten. Toldot, generaciones. Se lee en el capítulo 25 de Bereshit. Vamos allá, a Bereshit. Bereshit. Capítulo 25. Verso 19. Desde ahí se empieza. Empieza esta parashá desde el 25:19 y acaba en el capítulo 28, verso 9. ¿Sí? Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años. ¿Cuántos años? Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era, ¿qué? Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Ahora, después de la muerte de Sara, se casa Isaac. Es decir, que ni siquiera Sara vio cómo se casó su hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tú recuerdas en la parashá anterior sobre la muerte de Sara, ¿sí? Un poquito más atrás. Entonces, se casa Isaac. A ver, lo que quiero recalcar es que en esta parashá lo que más resalta es la paciencia. Anótenlo, la paciencia. Toldot, generaciones. La paciencia. Por la esterilidad de Rivka, de Rebeca. Ahora, tuvieron que pasar 20 años, anótalo, para que quedara embarazada. 20 años, toda una vida. Pero no desesperaron. Entonces quiere decir que ellos siguieron orando. Orando. Hay parejas en el mundo, y me consta eso al ver los pacientes, se casan si no pueden tener hijos, al medio año ya están separando, al año, a los 2 años, etc. No aguantan. 20 años. Entonces, si a los 40 años tenía Isaac, a los 60 tuvieron a Isaac, a los 60 años. Perdona, Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces, 20 años persistiendo en Tefilá. Ahora, ¿qué enseñanza tomamos de esta para allá así rápido? Dos cosas. La fe y la esperanza, que parece lo mismo, es lo que no se debe perder. La fe y la esperanza es lo que no se debe perder. Ahora, quiero hacer un comentario. Quiero hacer un comentario. Aunque la casa de Judá no cree que Yahshua es el Mashiach, y bueno, está cegada parte de la casa de Judá, ellos hasta la fecha esperan con fe y esperanza al Mashiach. Después de
tanto sufrimiento. No voy a entrar en detalles. No, es que no han creído, etc. No, 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 no. No, siguen esperando a Mashiach. Tremendo, ¿verdad? Muchos son celosos de la Torah y guardan la Kedusha y no hacen Kábala o Kabbalah. Ahora, en el caso de Raquel, de Rachel, si yo recuerdo bien, fueron 14 años para que se quedara embarazada de Yosef. 14 años. En el caso de Ana, la mamá de Samuel, por cierto, estamos viendo el libro los miércoles, 19 años esperó. Tremendo. Entonces esto nos recuerda, a ver, debemos de recordar la parábola que dijo Yahshua HaMashiach sobre el juez injusto. Tal era la perseverancia de la mujer que le hizo justicia. Y si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más el Abacados, que es amor? Sí. Entonces van a buscar la parashá después, la parashá, perdónenme, la parte del Bihadashá donde Yahshua hace la enseñanza del juez injusto. Se los voy a dejar de tarea. Y entonces, aquí, ¿qué enseñanza nos da Yahshua? La perseverancia. Perseverancia, perseverancia. Fe, esperanza, perseverancia. Y por eso Yahshua dice el que persevere. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, que estamos esperando algo. Nosotros estamos esperando a Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, la fe, la esperanza, no debe de morir en ningún mesiánico, en ningún hijo del Eterno. ¡Aleluya! Ahora, quiero ver esto, a ver, con ustedes, el 22. Y los hijos, lloró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, lo aceptó Yahweh y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Ahora, hay cosas de la tradición judía que son verdaderas. Entonces, los sabios de Israel cuentan que Rebeca fue a consultar a Shem. No a Hashem, sino a Shem. A Shem. A Shem. ¿Sí? Y a Eber, a su tienda. Ahora, ¿qué tanto esto hay de realidad? Si fue o no a consultar. Voy a decir algo. Miren, antes de eso, permítanme, dice que fue a consultar al Eterno. Ahora, dice la Tanaj que cuando Elizabeth va a saludar a Miriam, o más bien Miriam fue a saludar a Elizabeth, el niño saltó de gozo en el vientre de Elizabeth. O sea, Juan el Bautista, Johanán ben Zacarías, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no está tan lejos de la verdad que cuando pasaba Rebeca por algún lugar de idolatría, como dice la tradición, Esav saltaba de gusto por pasar, que pasaba su mamá cerca de un lugar de idolatría. Y si pasaba por las tiendas donde se estaba ministrando Torah, brincaba de gozo Jacob. Entonces no hay, como que no está muy lejos de la realidad. No sé si me di a entender. Sí. Ahora, hasta la fecha nosotros tenemos constancia de las amadas Ahayot que han estado esperando bebé aquí, que cuando empieza la jalel, el bebecito ahí adentro con el agua. O bebecita, etcétera. Muchas Ahayot dicen que cuando empiezan a escuchar la ministración, eso es, ellos perciben. Y algún día platicaremos de eso médicamente, pero basados en la bendita Tanaj. Entonces, dice la tradición que fue a consultar a Shem. A Shem. ¿Sí queda claro? ¿A quién? No. A Shem. ¿A quién fue a consultar?
Eso, como que una pausa, porque si no, entonces parecería que estuviéramos hablando del Eterno y no. Entonces, había una lucha tremenda en su vientre de Rebeca por los golpes que en sí podían haberse dado adentro. No es raro eso, por lo que estamos leyendo en la Tanaj. Y entonces, el hecho, y Rebeca de haber tenido muchos dolores, el hecho de que haya ido a la tienda, vamos a aceptar eso de buena fe, o sea, no estamos pecando, ni estamos agregando, simplemente es prácticamente posible. Es cuando alguien dice, quiero consultar al Eterno, voy a buscar al Roe, a ver qué me dice el Eterno, a través del Roe, o a través de un anciano, o de un shaliach, o de un aví, de un profeta. Entonces, consultar no significa directamente hacer oración, que es válido. En primer lugar hay que consultar al Abacados, lo he dicho. Pero consultar al Eterno también es válido ir a los que el Eterno ha puesto como autoridad para ver qué dice el Eterno. Porque siempre va a haber gente que va a saber más que nosotros de la bendita Torá. Siempre va a haber gente más ungida que nosotros. Yo me incluyo. Y entonces nos puede dar un buen consejo el Eterno a través de esa persona. ¿Es así? Ahora, yo lo he visto aquí con los ancianos. Yo le puedo pedir un consejo a un anciano. Oye, ¿cómo ves esta situación? Roe, yo quiero. Estoy consultando al anciano, pero en sí yo quiero que el Eterno le hable a él y que él me diga qué medidas se pueden tomar. Entonces, no es pecado ir al guía de la Kehilá, a la cabeza que puso el Eterno de la Kehilá. Pero la gente, si tú te das cuenta, dicen, por ejemplo, cuando tú le dices, guarda el Shabbat a una persona, ¿no? Bueno, voy a ver si Dios quiere. ¿Te han respondido así? Si Dios quiere, ven a guardar el Shabbat acá con nosotros. A ver si Dios quiere. Si Dios quiere, yo creo que sí voy a ir. Lógico que Elohim quiere. ¿Sí? O sea, se están refiriendo a Dios, pues, pero lógico que Elohim quiere que guarden el Shabbat. Ellos quieren consultar, pero muchas veces dicen, cuando yo empezaba a ministrar la Torah, decía, amados Sajín, hay que entrar al pacto de la Primilá, hay que entrar al pacto de la Milá. Y venían varios, estoy hablando del 2007, 2008, Roe, yo quiero que me lo revele el Eterno directamente. No, está aquí, ya te lo reveló directamente, está aquí. No, pero yo quiero que me hable a través de sueños, a través de visiones. Eso es lo que busca la gente. Pero aquí cuando dice, y fue a consultar al Eterno, entonces yo te expliqué lo que dice la tradición. No estoy agregando, ni crean que ando leyendo cosas que no debo. Simplemente uno se informa para ver qué es lo que piensa la casa de Judá, que no está tan lejos de la realidad. Ahora, verso 23. Y le respondió Yahweh, ¿sí lo tienen? Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en su vientre. Ahora, la palabra gemelos está mal. Nosotros aquí en México utilizamos la palabra cuates o mellizos, digamos. Los gemelos generalmente, gemelos son idénticos. Y aquí no eran idénticos. Porque uno, Esav de hecho se traduce como completo o hecho, ¿sí? Ya lo ministramos, ¿recuerdan? Mucho vello, algunos apuntes por ahí dice que nació hasta con barba y dientes. No, eso ya como, a lo mejor sí tenía un poco de pelo en la cara, pero salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y le pusieron por nombre, su nombre Esav. Después salió su hermano, trabado su mano sobre el calcañal de Esav, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, 20 años esperó. ¿20 años? ¿Sí o no? Sí, porque dijimos que tenía 40. ¡Aleluya! Y era Isaac de ¿cuántos años ya? 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces no es que fueran gemelos, sino serían idénticos. Serían idénticos. Después vamos a platicar eso de los gemelos, la placenta, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué quiero llegar? El cristianismo
se maldice diciendo que Rebeca fue tramposa. He oído ministraciones de, o hace tiempo, de pastores cristianos, fue tramposa porque le puso las pieles a Jacob y engañó a su esposo. Y eso es pecado. No. Rebeca lo que hizo fue cumplir la profecía de Yahweh. Porque aquí está diciendo, en el 23, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Ya, estaba la profecía de Yahweh. ¿Sí? ¿Sí? En el verso 23, amados. ¿Sí? ¿Comieron muchos frijoles? Porque cuando come uno mucho, como que está uno así, todo indigesto, todo rojo. Bueno, yo estoy rojo, pero no comí mucho. Entonces, a ver, el pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Qué hizo Rebeca? ¿Engañó a su esposo? No, cumplió la profecía. De alguna manera el Eterno la utilizó para cumplir la profecía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no se conoce, bueno, fácilmente se hacen comentarios que no. Rebeca no engañó a nadie. Ahora, entonces, por lo tanto, no hablar si no se sabe. Ahora, vamos a leer un poquito acá. Dice en el verso 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Recuerda, el campo es el mundo. Porque es, si no, entonces es como si tomáramos lo de Nimrod. Era poderoso cazador ante Yahweh, ¿no? Ah, bueno, un cazador, etcétera, y muy bueno el Señor. No, está diciendo aquí que era un hombre carnal, material. Era un hombre carnal y material. De hecho, los años de Isaac y Rebeca, según la Tanaj, fueron amargos. Porque Esaú se casaba con las cananeas, hacía, bueno, sí es un decir que se casaba, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice que amargó la vida de sus padres. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, es el 27, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ahora, cuando dice tiendas, se está refiriendo como si fuera una yeshiva, un lugar de estudio de la Torah. No así cuando dice que Abraham estaba a la puerta de su tienda, porque ahí dice Ohel. Entonces no es tanto aquí, sino que es una bait, es una casa, pero de enseñanza, de estudio de la Torah. Y es que desde aquel tiempo ya había morín de la Torah. Es decir, que un solo varón no podía enseñar a tanta gente. Dice aquí, llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Porque Rebeca sabía la profecía. La oyó directamente, o bien de Shem y de Eber. Dejémoslo ahí, pero la oyó. No sé si me doy a entender. No así Isaac. Ahora, entonces, cuando dice aquí, llamó Isaac a Esaú, es porque es lo vemos como en los estudiantes de ahora que le dicen a su papá, dame para la colegiatura, me voy a estudiar. Y al final del año se da cuenta el papá, porque eso ha habido muchos casos, donde nunca fue a la universidad y todo el dinero se lo gastó en parrandas, en bebida y en mujeres. Y no ha estudiado un año de universidad. Eso es catastrófico, lo he visto en varias familias acá en Tehuacán. Entonces, lo que hacía Esaú era que agradaba a su papá, porque la tradición no está tan lejos de la verdad. O sea, hay que tomar lo bueno y desechamos lo malo, ¿de acuerdo? Es una enseñanza de Ruach HaKodesh a través de Shaul, mal llamado Pablo. Entonces, estaban las tiendas, digamos, varias tiendas enseñando. Si pasaba Esaú, lo primero que oía, se lo grababa. Y entonces llegaba con su papá y le decía, papá, aprendí esto. Y entonces engañó a su papá. Por eso Isaac dice aquí, y llamó Isaac a Esaú, porque era el primogénito, y ya hemos visto sobre la primogenitura, pero es lógico aceptar, sí, yo lo veo verdadero, pues es engaño de Esaú, porque así son hasta ahora. Y en el caso de Jacob, él habitaba en tiendas, dice aquí era quieto, en el 27,
porque le gustaba estudiar Torah. Entonces, el lugar, en el campo, cuando tú veas que dice campo, no siempre, pero la gran mayoría, es el mundo, las cosas carnales y las cosas materiales. ¿Sí lo anotaron, amados? Sí. Es como cuando viene la bendición de Jacob sobre sus hijos. Se los voy a dejar de tarea. Dos de sus hijos fueron bendecidos de una manera especial. Todos recibieron una bendición especial, pero dos de sus hijos de una manera especial, excepto Dan, desde luego. Y uno trabajaba y el otro enseñaba. Uno trabajaba y el otro enseñaba. Dos de las tribus. Pongan y revísenlo y van a ver cómo está así. Entonces uno enseñaba, de hecho está grabado. Uno enseñaba y el otro trabajaba. Uno enseñaba Torah y los otros eran muy trabajadores. Pero también aprendían del que enseñaba. ¿De acuerdo? Sí. Verso 29. Y usó Jacob un potaje y volviendo a estar del campo, cansado del campo, no tanto de trabajar, sino de pecar. De pecar. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, anoten esto porque nosotros nos tenemos que ubicar en Israel, en Eres Israel. ¿De acuerdo? Aquí hace, alguien se muere en México, lógico, nosotros no participamos de eso, pero hacen tamales y pulque, tequila, no. Allá son las lentejas. Las lentejas para consolar a alguien que tiene luto. Anótenlo, anótenlo, anótenlo. Ahora van a decir ustedes, bueno, el rey no está hablando de pura tradición, pero no es nada de eso, está en la Biblia. Pero hay muchas cosas que son reales. Bueno, voy a decir esto, a ver. Una persona que tiene luto, generalmente tiene sus defensas bajas, está triste, no quiere comer, etcétera. Eso es lógico. ¿De acuerdo? ¿Es así? Es una persona que perdió un ser querido, no quiere comer, no quiere nada, se encierra, no porque esté en depresión, está de luto y se acabó. ¡Aleluya! Y es bueno pasar un buen luto. Es bueno pasar un buen luto. Entonces las lentejas traen muchísima proteína, muchas vitaminas, es un tónico formidable. No te gustan, pero te las tienes que comer. A mí sí me gustan mucho, son muy saludables. Ahora, la tradición, pero por favor, no piensen, no somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach. La tradición dice que en ese día, o sea, en ese día exactamente, en uno de esos días había muerto Abraham e Isaac estaba muy triste. Entonces, si hasta la fecha siguen comiendo lentejas, nuestros amados ajín de casa de Judá, cuando están de luto o cuando pasa un aniversario, etcétera, o dos, es muy lógico pensar que sí, ese día, o uno de esos días más bien, hubiera muerto Abraham y por eso Jacob quería consolar a su padre. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Ahora, vamos al verso 30 y 31. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, o sea, rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es que si nos grabamos lo que vemos en las películas. No, es que las lentejas eran para un niño que estaba enfermo. Y entonces, no es así, no es así. ¿Sí queda claro? O sea, no. Entonces, vamos a conectarnos y por eso hay que platicar mucho con Casa de Judá y ellos nos enseñan mucho. Cosas que concuerdan perfectamente y que no es pecado. No estoy agregando cosas, si estuviera yo agregando mandamientos, cuidado. Yo no estoy agregando mandamientos, ni comer lentejas es un mandamiento, es una costumbre, es una tradición. Nada reprobable, o sea, es aceptable que ellos coman lentejas. Ahora,
Muchos aquí es donde se vuelven a maldecir de los cristianos y dicen, Jacob engañó a su hermano. No, no lo engañó, tampoco lo engañó. El problema aquí es que Esaú no tomó en serio su primogenitura y a esto quería llegar también hoy. Si nosotros entendemos que Yahweh nos salvó y que es un privilegio ser salvos, y si eres el primogénito con mayor razón, no debes de tener en menos tu primogenitura, porque Esaú, en pocas palabras, no lo tomó en serio, como que dijo, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí sabemos que sí pasó. Entonces, ¿qué fingió Esaú ante su papá? Ser kadosh. Y fingir ser kadosh es un gran pecado. Fingirse kadosh y no serlo es un gran pecado porque es hipocresía. Y ya lo he ministrado muchísimas veces esto. Tarde que temprano el Eterno destapa al pecador. Tarde que temprano destapa al pecador. Entonces, si tú estás en pecado, más te vale hacerte Shubá, porque el Eterno de todas maneras destapa. Aleluya. Este es un llamado para este bello grupo. Los amo a todos. No, yo no sé si estés en pecado o no. Espero que no. Para este bello grupo, para este bello grupo y para ese bello grupo. Si tú estás en pecado y dices, ah, el rey no me ve, jajaja, ja, ja, no, no se dan cuenta. El Eterno se vale de todo y Él destapa el pecado. Ahora, en el caso de Rebeca, no engañó, no, no engañó a su marido. Y en el caso de Jacob, no engañó a su hermano, haciéndole una tracalería, como decimos aquí. Ahora, en el libro de Proverbios están muchas cosas que nosotros aprendemos, muchos, inclusive mandamientos, que el Eterno quiere que no... Vamos para allá, vamos a Proverbios, amado Sahim. Bendito es el Abacados. Ahora, nada más les pido, por favor, que abran... Bueno, sí, es Proverbios 6, vamos para allá, Proverbios 6. Y la casa de Judá toma muy en serio esto de Proverbios 6, del rey Salomón. Proverbios 6, verso 16. ¿Sí lo tienen? Proverbios 6, verso 16. Seis cosas aborrece Yahweh, y aún siete abomina su alma. Hay una película del rey Salomón donde llega a saludarlo a la reina de Saba. ¿Recuerdan? Si vieron la película, dice, esto, le va explicando. Sí, vamos, pero hagamos caso a la Tanaj. Seis cosas aborrece Yahweh, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, pecadores. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, permítame un poquito, o sea, que la arrogancia es pecado. Tenemos el tema del orgullo. La lengua mentirosa, el padre de la mentira es Satán. Las manos que derraman sangre inocente, como los médicos abortistas y tanta gente que anda asesinando a gente inocente. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta bien lo que dice aquí la bendita Tanaj, entonces nosotros no tenemos que tener ni malos pensamientos. Nada. Tenemos que tener pensamientos puros, limpios, claros, transparentes, de bendición, de no hacer el mal, amado Sahim. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Alguien puede hacer, querer correr a hacer el mal, a robar, a asaltar? Pero lo he ministrado muchas veces. ¿Y qué te parece ir rápido a prender la computadora para ver cosas malas? Es lo mismo, es lo mismo.
El falso testimonio, es decir, el testigo falso que habla mentiras, eso es difamación y es pecado según Shemot 20. El que siembra discordia entre hermanos. Entonces, la situación es esta. Cuando alguien peca de una u otra manera, hace que haya dudas entre los hermanos y haya dudas. Pero, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Cómo? ¿A quién le creo? ¿A este o a este? Entonces nosotros debemos de pedir al Eterno que nos dé mucha sabiduría, mucha jojma y que nos permita siempre hacer justicia. Es decir, que cada ser humano, al menos de los creyentes, somos Kohanim. Y entonces, entre tantas cosas, el Kohen la hacía de juez en aquel tiempo. Nosotros no vamos a acudir para un problema X o Z a un juez de la tierra que está perdido. Debemos de acudir a los Kadoshim, a los que temen al Eterno, para que se haga justicia. Entonces, a ver, ¿qué está haciendo el cristianismo al decir que Rebeca engañó a su marido, que fue una mentirosa, o que Jacob fue parte también de, y se puso unas pieles, etcétera, etcétera? Maldecirse, porque están hablando mal de Yahweh, porque el Eterno fue quien dio la profecía. ¿Sí me doy a entender? ¿Claramente? Sí. Ahora, repasemos un poquito. A ver, vamos a repasar un poquito. No del tema de Ahabá, que tiene que ver, pero vamos, sino de la Parashá Toldot. Porque la Parashá no acaba ahí, es todavía mucho más grande. Entonces, a ver, ¿qué aprendimos hoy? A tener fe y esperanza hasta que el Eterno, por su inmensa rajem, responda. 20 años esperaron a su hijo. Y ya dije que Raquel, 14 años. Y Ana, la mamá de Samuel, ¿cuántos? Entonces, aprendamos hoy, amados ajín, uno, paciencia. O sea, fe, esperanza, que no muera eso en ti. Espera, guárdate en santidad. Espera a Yahweh, dice la Tanaj, y Él hará. ¿Sí es así? ¿Amén? Ahora, ¿qué aprendimos también? La parábola del juez injusto, y la van a buscar, amado Sajín, por favor. Y entonces, la mujer estuvo insiste, insiste, y aunque era un juez injusto, le respondió, ¿cuánto más el Abba, que es amor? Y que Él te da todo, pero tú no le quieres dar todo tu corazón. No me estoy refiriendo a los Kadoshim y a las Kadoshot, pero sí a muchos no le han entregado todavía todo el corazón, y entonces por eso no entiendes, no tienes muchas respuestas. Cuando dice en la Parashá, porque esto sí lo quería repasar con ustedes, y fue a consultar al Eterno, nos necesitamos unos a otros. Yo te acabo de decir que yo a veces le pregunto a uno de los ancianos, o en primer lugar al Eterno, o a mi more de la Torah. Entonces seamos humildes, porque si decimos yo todo lo sé, no necesito nada, no necesito consejo, etcétera, y me aíslo, no, el Eterno no quiere eso, porque eso es arrogancia. ¿Sí recuerdan el Proverbio 6? ¿Amén? Entonces cuando veamos, fue a consultar al Eterno, en este caso, si tú quieres decir no creo en la tradición esa, Roe, de que fueron a la tienda de Shem, perfecto, consultó al Eterno, se acabó. Pero a lo que quería yo llegar con el ejemplo es que es válido decir, voy a consultar al Eterno. Entonces tú haces oración y haces ayuno y muchas veces entras allá a la oficina de tu Roe o del Saquén o entran aquí, y eso es consultar al Eterno. Nos necesitamos unos a otros. Dejémonos de orgullo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Amén? Ahora, en cuanto a la tradición que cuenta que si Rebeca pasaba por un lugar de idolatría, el niño se movía mucho, Esaf, y si un lugar de tiendas, Jacob era el que brincaba, bueno, no está tan lejos por lo que pasó con Elizabeth, con su niño, porque llegó Miriam
quien albergaba en su vientre a Yahshua, y por eso saltó de gozo el niño. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Ahora, también aprendimos esto, que, perdón que sea repetitivo, pero es que se están dando muchas profecías ahora mismo. Y entonces muchos amados ajín tienen muchas dudas y preguntan, habla por teléfono. Hace rato pasaron unos ajín y me decían, oiga, Ro, estoy sintiendo esto, esto, ¿esto viene de Elohim? ¿Esto viene de Elohim? Sí, esto viene de Elohim, sí, viene de Elohim, sí. O los sueños anteriores de varios ajín la semana pasada, sí, viene de Elohim. Vas a ver, sí, esto viene de Elohim, esto se va a cumplir, esto viene de Elohim. No, vamos, si recuerdan o repasan el tema de los sueños, cómo distinguir si un sueño viene de parte de Elohim o del diablo, y a su Mashiach le reprenda, o de la propia carne. No me estoy refiriendo exactamente a pecado, sino a lo que desea tu corazón. Recordemos que el campo es el mundo. Tú y yo estamos alejados totalmente de eso. Va a quedar de tarea porque lo voy a preguntar qué tribu trabajaba y la otra enseñaba. ¿Sí se acordarán? Anótenlo. Y a lo mejor hasta el ratito ya me dan la respuesta antes de que nos vayamos varios. Pero lo más importante es ser auténticos. Y recuerden mucho lo de Proverbios. A ver, yo considero que sería bueno volverlo a leer. Y veamos si realmente estamos aprobados o reprobados con las señales que ya se van a dar, que estudiamos ayer, y lo que el Eterno nos vaya revelando a todos. Vamos a Proverbios 6 otra vez. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, o sea, la arrogancia, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Tú y yo no debemos de pensar nada malo. Los pies presurosos para correr al mal. Debemos de correr, pero para hacer el bien. El testigo falso que habla mentiras, o sea, la difamación. Y el que siembra discordia entre hermanos. Y es que Hasatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, no se duerme. Lo que quisiera es que la congregación tronara así, tal cual. Tal cual. Cierren su Tanaj, amados ajim. Todo acaba. Y que no hubiera congregación Gozo y Paz, todo acaba. Y que no hubiera roe que ministrara, que no hubiera ancianos que intercedieran, que no hubiera orquesta de Jalel, que no hubiera transmisión. Eso es lo que desea el enemigo, amados. Y está atacando bastante fuerte. Bastante fuerte. Pero al menos yo no lo voy a permitir. Yo sé que sí hay luchas y todo, pero hay almas aquí y allá que de veras amamos al Eterno. Le tememos a Yahweh. Entonces yo les invito a que nos pongamos todos de pie. No por eso utilicemos el ejemplo de la parashá para decir voy a hacer esto y miento. Entonces quizás se está cumpliendo una profecía. No, aquí Rebeca le constaba eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a pasar los amados a don Toqueas. No hagas oración, yo voy a hacer oración por ti. Abba, Kadosh, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach, Abba. Se ha ministrado tu bendita Tanaj, Abba. Yo te pido que tú bendigas a todos mis amados ajim y a ayot de esta Keilah local y mundial, Abba Kadosh. Abba, que tú nos hables siempre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Sabemos que tú no nos desamparas, sino que muchas veces con el pecado te abandonan muchos. Abba Kadosh, tú eres bueno y tu rajen leolam. Abba, te pedimos que salves por tu inmensa rajem a la amada casa de Judá y a la amada casa de Israel. Abba, sabemos que ellos no creen que tú eres Mashiach Yahshua y menos que eres Elohim. Pero nosotros oramos y seguiremos orando y ayunando, intercediendo, clamando y gimiendo por ellos. Sabemos que vendrán millones de almas a tus pies, bendito Yahshua HaMashiach, y así somos aún un remanente. Abba Kadosh,
tú eres bueno, Abba. Toma, por favor, el toque del shofar y la oración de todos los kadoshin y kadosho de aquí y de allá, de mis amados ajín a nivel mundial. Mi intercesión directamente por las dos casas y mis amados ajín apoyándome en oración, porque sabemos que el tiempo es muy corto. Abba, sé tú con nosotros siempre. Amén, ve amén.